Vamos a... La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace 2 meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los hay, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del ministerio, los días de Harran están contados. Se escucha muy fuerte esto. ¿Dónde?
Vamos a jugar la campaña. Eliminar partida guardada. Que no llegue nunca. Vamos a dejarla por defecto cada tres noches. Este vehículo. Oh, majala, jala, jala. También el compañero humano. Sí, sí, pero. Bien, ¿eh? Dificultad modo historia. No hay la diferencia. Visor activado. Inicio del informe. Información del sujeto, Kadir Suleiman. Político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus. Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo. Suleiman culpó al SAI de la muerte de Hassan. Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el SAI. Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo. Información del sujeto. El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus. Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica. Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión. Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas. Hay que recuperarlo. Más información. Estado actual. Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos, con instrucciones de publicarlo si así se le ordena. Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo. Las interferencias no afectan a tu radio del SAI. Es tu comodín. No la pierdas. Desde entonces, Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre. Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan. Repetimos, tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes. Ya te dije que no era un paracaídas de suministros. Rompenle las piernas y llevádselo a Rice. ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! El ruido los atrae. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos!
Andrade. Preparad la enfermería. Hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo. ¡Mierda! ¿Amir está herido? No. Amir ha muerto. Pero lleva a alguien que quizás sobreviva. ¿De los nuestros? Ya veremos. Me reventó los oídos. Voy a bajarle más. Tienes miedo. No tengo miedo. Pues pellízcale. Ha parpadeado. ¿Qué? Ha vuelto a parpadear. ¿Y si es un zombie? ¡Ah! ¡Zombie! ¡Corre! Opciones del juego. Está pero muy fuerte esto. ¿Seguimos? Sí, quedó. Es tu número. ¿Perdona? Tu número. Eres el infectado número 31. Yo soy la 18. ¿A qué se cuenta todo? Una dosis menos de anticina. Un infectado nuevo. Un corredor menos. 31 infectados. Y solo quedan 7. ¿Hubiera muerto por culpa de este? Tranquilo. ¿Tranquilo? Y una mierda. Se quedará la anticina de Amir. Están acabando con nosotros, uno por uno. ¿Y tú eres? Crane, 31. Ah, ya. ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya. Escucha, hasta que no lo diga el jefe, no estás en la lista. Habla con él lo antes posible y pongámonos manos a la obra. Ahora, si me disculpas... Estoy buscando al jefe. ¿Está aquí? Ah, eres 31. Pasa. Oye, estoy buscando al... ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No. Querías hablar conmigo. Así me gusta. ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en... ¿una especie de refugio? Lo llamamos La Torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya, quería darle las gracias a esa chica. Bien, porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu anticina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor?
Me parece que yo le necesito más que tú. Tío, de verdad, te aseguro que no. Bueno, llévatela. ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú. ¿Te quedas con la anticina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio, así que vete a otro sitio a hacer algo útil. En la torre no queremos ni capullos ni vagos. Oye, no es justo. No soy vago. Es que... Oye, jefe... Calla. El tipo del que te he hablado está en el piso 13, pero es como si estuviera encerrado en una mina. Vuelve más tarde. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim. Brecken es quien manda aquí. No soy vago. ¿Te acuerdas? Seguro que te lo sabes. ¿Cuál es el tiro? Sí, hacia abajo. Por acá. Oh, me di media vuelta. Al piso 13, a buscar unas cosas para Rahim. ¿Al 13? Mierda. Te toca hacer el trabajo sucio. Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? Sí, pues. Así es. Todos trabajan. Escapar de él. Dios, ¿tenías que matarlo? ¡Maldita sea! Era mi hermano. Quería verlo, por eso vine aquí. Tranquilo, ya pasó. Voy a pedir ayuda. Rahim, aquí Crane. Estoy en el piso 13. Oye, tu amigo está muy jodido. Se ha encontrado con un zombie. No, mierda. ¿31? ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis a salvo ahí? De momento, sí. Vale,
No te muevas. Lena estará aquí enseguida. Gasas. Tienes que encontrar gasas. Y alcohol. Combínalo. Detendrá la hemorragia. Date prisa. Tú cálmate, ¿vale? Ahora vuelvo. Ahí está. Bien. Esto es todo lo que Mark quería. Vamos a probar esto. Componentes electrónicos. A ver, ¿quién está herido? Está sangrando mucho. Déjame ver. Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario, pero funcionará. Bueno, gracias. Ya me ocupo yo de él. Bien hecho, 31. Las apariencias engañan. Pasado, pasado está. Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí. Genial. Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer. Estoy infectado. Esto no tenía una opción de extras, no. Opciones. ¿Ah? ¿Qué es esto? Ah, Oculus Rift. VR, yo creo. En línea, controles, videojuego. Campo de visión. Supongo que no se puede salir. ¿Y quién no? Ah,
Bueno, eso ya está. Pan comido. ¿Qué más tienes para mí? Espera, déjame pensar. Rahim, ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Venga, yo no he dicho eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Sé lo que hago. ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre. No, no lo soy. Mamá está muerta. Así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda. Sobre todo ahora que Amir ha muerto. Eres Jade, ¿verdad? Sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Y lamento mucho tu pérdida. Os debo la vida a Amir y a ti. Sí, nos la debes. ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Sin explosivos, Rahim. Brava. ¿Escuchaste, Rahim? Bueno, ¿ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu habitación. Es la 194. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Llámame cuando te hayas cambiado. ¿Nada aquí? No. Jim, ya estoy listo. ¿Dónde está Brecken? No tan rápido. Si quieres quedarte aquí, tenemos que saber si estás preparado. Mueve el culo y ve al gimnasio. Está en el último piso, un poquito más arriba. Rahim, no te veo. ¿Dónde estás? Cerca. ¿Y? ¿A qué estás esperando? Ven aquí. Bueno, son todos los planes fundamentales para la evolución colectiva. Bienvenido al gimnasio. Antes de nada, tienes que aprender a correr. ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo. ¿Estás loco? ¡Me voy a matar! No seas quejica. ¿Pero me estás hablando en serio? Fíjate. Dios, no te muevas, voy por ayuda. Que no, que te estaba vacilando. ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿No tienes sentido del humor? Venga, mueve el culo y baja. Este chico está loco.
subidón, ¿eh? No te emociones tanto, que aún hay más. Para sobrevivir en la calle, tienes que aprovechar el terreno. La mayoría de zombies trepan fatal. Cuanto más complicado sea el terreno, mejor para ti. Te he preparado algunas situaciones típicas. A ver cómo se te dan. A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos. A los zombies les costará seguirte. Procura no frenar cuando corras. En la calle, si te paras, lo más seguro es que mueras. No, justo salté. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Qué raro. Nada mal para un novato. Anda, súbete a ese andamio y no te caigas, porque te aseguro que no hay red. Mi favorito. Agárrate como un gato y arriba con fuerza. No sobrevivirás ni 10 minutos si no sabes hacerlo. Bien hecho. Ahora, la verdadera prueba. Vuelve a la grúa y usa todo lo que puedas mientras corres. No, ¿puedo subir, verdad? No. Parecido es el atletismo que hacía en el instituto. Pues eres un puto prodigio. Nunca había visto nada igual. Qué prodigioso. Rahim, ¿qué coño ha sido eso? No me estaré transformando. Espero que no. Los ataques te recuerdan que estás infectado. Pero es mejor que vayas a ver al Dr. Cere para que te examine. Seguramente te dé un poco de anticipo. Antes de ir a ver a Cere, habla con el dependiente. Te dará el equipo para que no pierdas la cabeza de un mordisco en la calle. Mm-hmm.
han encomendado una misión y nadie sospecha de mi verdadera identidad. De momento, todo bien. Una vez que el Dr. Zere me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección, será aún mejor. ¿El nuevo explorador? Rahim me ha hablado de ti. Sí, soy yo. Me llamo Crane. No voy a aprenderme tu nombre hasta que no haya sobrevivido un par de días. Toma, esto es para ti. Por cierto, en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina. Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente. No les culpes. Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico. Y como además han saboteado la comunicación con el exterior, hay mucha paranoia por aquí. No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad, excepto nosotros mismos. Si me traes provisiones de los suministros aéreos o se las llevas a Spike, verás cómo la gente cambia de idea pronto. Con eso no falla. Gracias, lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Tengo prisa. Y si quieres que tu popularidad aumente, ayuda a la gente. Con un par de favores, seguramente les vas a caer mejor. Puede que hasta encuentres a una mujer que te haga compañía por las noches. Sí tengo que salir. Yeah. Ten cuidado ahí fuera, novato. Ya hemos perdido a demasiados. ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Hay alguien ahí? Camden, ¿eres tú? Se supone que necesito una vacuna. ¿Qué? No, no. Un inhibidor. Se llama anticina.
inhibe los síntomas. Ven, siéntate. La anticina retrasa lo inevitable. Es lo mejor que tenía el Sai. ¿Inevitable? ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura. Pero he estado haciendo pruebas con anticina y tejidos infectados. La cura es posible. Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del Dr. Kanden creo que podría. ¿Dónde he puesto el inyector? ¿Quién es el Dr. Kanden? Un colega atrapado en el sector cero, donde comenzó el brote. Hemos colaborado por gracia. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos. Inyecté versiones combinadas de virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? No obtuve ningún resultado. Desperdicié demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de anticina. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora vete, vamos. ¿Qué estaba haciendo? Que sea rápido. Rahim, Cere me ha examinado y me ha puesto otra inyección. Fenomenal, con eso aguantarás un rato. Lo cual me viene bien, porque me estoy acostumbrando a darte órdenes. Es hora de poner en práctica la teoría. Ve a hablar con Spike, está cerca del camión de Cere. Él te dará tu primera misión. Teoría. Spike, soy Crane. Qué bien. Más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha. Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de anticina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de Rice nos quitan todos los suministros de anticina y básicamente sin anticina estamos jodidos. Rice y su gente solo trabajan de día porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas, Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con anticina, estamos perdidos. Antes de irte, coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelos si te metes en problemas. Ya le has oído. Coge unos petardos. A ver. Habilidades. Vamos por ese, creo que es punto cero.
esquivar. Vale. Ya murió ya. Estoy fuera haciendo una cosa para Spike. Eres Crane, ¿verdad? Escucha, uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Brecken. Está rodeado de zombies en un patio entre Beba y Mirmar. Tenemos que ayudarlo. De acuerdo, ya voy.
Jade, estoy aquí, en compañía de infectados. ¡Ten cuidado, Crane! Ya está. ¡Mierda! No tenías opción. Ya no era humano. Date prisa, tienes que encender las luces. Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche. ¡Ah, mierda! Casi, dame un segundo. Damn. Crane. Informa. He conocido a un médico, una especie de científico. Tienen un laboratorio en un camión y está buscando una cura para el virus. Se llama Cere. ¿Sí? ¿Me recibes? Secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? Los archivos robados siguen siendo mi prioridad, ¿no? Afirmativo. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión dé con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. Jade, ya está. Perfecto. Tendremos que preparar más zonas seguras así como esta. Tenemos algunas ya escogidas. Spike te las marcará luego en el mapa. Y Crane, gracias. Todo tuyo, Spike. Ahora tienes que volver a la tarea que nos ocupa y armar la siguiente trampa. Hay otro coche cerca. Entendido. La calle está llena de infectados. Pues ya sabes, evita estar a nivel de calle. Procura moverte por los tejados.
Están rodeando el coche, Spike. Todavía tienes los petardos, ¿no? Lanza algunos hacia donde están ellos. Esos cabrones se distraen con cualquier cosa. Sigue así y puede que sobrevivas. La próxima trampa está cerca. Y no hace falta que te diga que evites los espacios abiertos. Spike, estos bichos están por todas partes. Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes. Ya te he dicho que son para la misión nocturna. Mierda. Vale. Para no viento. Vaya aparato tienes aquí.
Ay, ¿cómo soy? Tres. Las luces están listas. Pues puedes pasar a la siguiente. Date prisa. Spike, se ha ido la luz en todo el barrio. ¿Qué coño está pasando? Ah, otra vez. Mira, hay una subestación eléctrica cerca de donde estás. Investígala. Este apagón ha complicado mucho las cosas. Nos hemos quedado indefensos. Además, se han desactivado tanto las zonas seguras como algunas de mis trampas. Conseguir que vuelva la luz lo antes posible.
Ah, Ciclón. Eso, mierda. No, tengo que ir de nuevo. Otra vez. ¡Ah! Still some. ¿Qué voy a mirar? Controles. Tengo que asignar con la F. Thank you.
Ay, ya hay petardos. Crear. Ya. Ahora. Ay, ¿por qué me explotaron? Y el golpe se bajó. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿No te gustó matarme dos veces de la misma manera? Comentario lleno, tan bravo. He reiniciado la subestación. Si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo, ¿de acuerdo? Tú asegúrate de llegar hasta una zona segura. Vas a tener que pasar allí la noche. Thank you.
Uf. Zombie muy raro, lleno de ampollas verdes enormes. Ha salido corriendo en cuanto me ha visto. ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría más información. Si ves a otro, avísame. ¿Quieres? Dame un segundo. Salito nomás. Atuendos. Son de cuarentena disponible para un busca de entrar a estos lugares, a los bares. Thank you.
Interesante. Vamos por esa patada. Uy, muere, loco. Ya. Bruce Lee. Antes de que llegue al punto crucial, lo has hecho fenomenal. De ahora en adelante, si necesitas algo, ven a verme. Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto. Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna o haz que vaya a una trampa. Se activan con el control. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ahora al grano. A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado. Mierda. ¿Está bien? Está vivo, pero tienes que volver a la torre.
Jade quiere ver a todos los exploradores y tú eres uno de ellos. Así. Te voy a matar. Y esto no se podía abrir. Habla Crane. Informa. Posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato. Recibido. Confirma su identidad y contáctanos lo antes posible.
Parece que la misión de Brecken ha fracasado. Jade ha convocado una reunión en la torre. Es una buena ocasión para conocer a Brecken y confirmar su identidad. Buen trabajo, 31. Digo, Crane, ¿verdad? Interesante, Bender. Comprar. Un equipo de corredores fue con Brecken a por un suministro aéreo. Los mordedores mataron a todo el equipo. Los hombres de Rice le dieron una paliza a Brecken y le robaron el suministro. Ahora Brecken quiere ir en persona a por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tienes que ayudarme a convencerlo, ¿vale? Por el amor de Dios, si no puedes ni andar. ¡Te necesitamos vivo, idiota! Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. ¿Brecken? ¿Lena? Tal vez tú puedes convencerlo. Jade, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo lo haré. ¡Eso es! Puede ir, Crane. Lo hará encantado. Dios, no te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre, para que los convenzas de que no se acaba el mundo. En fin. Lo mismo, podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rice. Sí, de acuerdo, bien. Buena suerte, Crane. Jade, ¿tienes un segundo? Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. Oye, tenemos que hablar. Brecken ha quedado muy mal herido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Estás sufriendo ataques y no tengo Loratrax. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia, por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace 2 años, pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy insistente, así que se las seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre, no lo entendería. Vaya, muchas misiones. Deben de quedar muchas cosas en la casa de empeños de Davut. Un poco de todo. Ahora mismo me viene bien cualquier cosa. Oye, ¿tienes otro juego de llaves para la 202?
¿Cuál es el problema? Ahí dentro está pasando algo y la puerta está cerrada con llave. ¿Ya estamos otra vez? ¡Bahir! ¿Eres tú? Verás, tengo que salir de aquí y llevar a mi mujer y mi hijo a un lugar seguro. A mí me parece que este es el único lugar seguro que hay. Quizá en los barrios bajos, pero ese distrito es peligroso. No es lugar para una familia. He encontrado una salida. ¿De los barrios bajos? No puedo darte más detalles, pero tengo que atravesar la ciudad y no puedo hacerlo sin un arma. Si me consigues una, te diré un sitio que aún no ha sido saqueado. Te prometo que no te arrepentirás. ¿Cómo sabes que aún no ha sido saqueado? Porque solo hay una persona con acceso a él y la tienes delante de tus ojos. Tráeme un arma y te daré las llaves y todo lo que encuentres allí. ¿Qué pasa aquí? Bahir se ha encerrado en la habitación y lo hemos oído gritar. Puede que se haya transformado. ¿Lo oyes? No puedo abrir la cerradura. ¿Quieres probar tú? Tienes que abrir esa cerradura. ¡Tío! ¡Es bueno! ¿Bahir? ¿Estás ahí? ¡Ayúdame! Dime, ¿qué te pasa? No puedo moverme. Parece que el pecho me va a explotar. ¿Te estás transformando? No, me tomé la anticina y entonces me empezó a doler. ¡Oh! ¡El vial está en el suelo! Estaba al lado. Menuda mierda te has tomado. ¿Qué? Que es falsa. ¿De dónde la has sacado, Bahir? Por favor, necesito un médico. Primero dime quién te la vendió. No puedo, lo prometí. Es un tío muy útil. Me trae cosas del exterior. Como anticina falsa. Hay gente que se la podría estar dando a sus hijos. ¿Quieres que sufran así? No. ¡Dios, no! Pues dime quién te la vendió. ¡Yusuf! ¡Es uno de los exploradores! ¡Es rarito! ¡Viven en la azotea! Iré a por la doctora Lena. ¡Oh! ¡Date prisa, por favor! ¿Qué ha pasado? ¿Lo has matado? No se está transformando, pero necesita un médico. Creía que se estaba transformando. Aún así deberíamos vigilarlo de cerca. Si necesita un médico, deberías ir a por la doctora. Deberías echarle un vistazo a esto. El número del lote no es correcto. ¿Es falso? Alguien del 20 lo ha cogido y ahora no puede levantarse. Amán, ve ahora mismo.
¿De dónde la sacó? De Yusuf, uno de los exploradores. Pues él no la puede estar fabricando aquí. Así que alguien se la está pasando. Hablaré con Yusuf. Cuanto antes mejor. No le hagas daño. Solo habla con él. El Yusuf. Vendiendo droga. ¿Yusuf? Bienvenido al emporio de Yusuf. Si es difícil de encontrar, Yusuf lo encontrará. Yusuf tiene todo lo que necesitas. Estoy buscando anticina. Me lo imaginaba. Pues hoy es tu día de suerte, colega. No, Yusuf. Es el tuyo. Porque te voy a dar la oportunidad de que confieses de dónde sacaste esa mierda falsa que le vendiste a Bajir. ¿Bajir? ¿Qué Bajir? ¿Conozco a ese tal Bajir? Por poco se muere con esa anticina falsa que le vendiste. ¿Falsa? ¿Me estás diciendo que no es buena? ¿Estás seguro? Les acabo de comprar 10 viales a esos tíos. Me he dejado una pasta. ¿A qué tíos? Bueno, ese es un tema delicado. ¿A qué tíos, Yusuf? Estoy perdiendo la paciencia. Hay un edificio cerca de la farmacia en el que viven algunos supervivientes. No sé cuántos, nunca he entrado. Tienen algunas medicinas auténticas, supongo que de la farmacia. Pero también fabrican las suyas propias. El tío con el que trato se llama Bento. Vas a quemar los viales que te quedan. Pero me han costado un dineral. Y más que te costarán si te vuelvo a ver traficando con esa mierda. Adelante. Hemos encontrado otros dos viales de anticina falsa. Breaker está aquí hecha aún. Me lo imagino. ¿Cómo estaba aquí? Está estable. Pero no lo estaría si hubiéramos llegado 10 minutos más tarde. Esa cosa es letal, Crane. Acabar con su negocio debe ser tu principal prioridad. Entendido. Thank you.
juntos la palmamos recogiendo frascos de pastillas vacíos. He oído que vendéis anticinos. ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Un pajarito? La misma persona que me ha contado que estáis fabricando basura y metiéndola en viales falsos. ¿Basura? Mi fórmula es 50 veces mejor que esa mierda que lanzan en las cajas. No solo te mantiene sano, sino que te da una fuerza superior, una velocidad increíble y una mirada láser. Podría quemarte con solo mirarte si quisiera. Voy a cerraros el chiringuito, Bento. Sí. Yusuf dijo que buscarías problemas. Yusuf tenía razón. ¿Eres hombre muerto, cabrón? ¿Tenemos visita? Hola, hola. Gracias, Farca. ¿Qué hace? No, no me queda nada. Tu primera pieza de ahí. Yo partí hace poco. Oh. Me van a matar. Yo lo había jugado antes, pero recién ahora lo retomé. Me lo había terminado hace mucho tiempo, pero ahora por el tema de Halloween había que jugar algo de zombie de nuevo. No quería jugar Dead Island. ¡Ah! Mira, salió bien el golpe.
A ver, ahí están. Inventario, a ver. ¿Qué puedo hacer? Diseños. Mira, aquí podría hacer un... cóctel molotov. A ver. Vamos a hacer otro. A ver si... si me resulta. No. Lena, aquí Crane. Sí. Pues decirle a Brecken que el falso laboratorio ha sido clausurado. Buen trabajo, Crane. Qué alivio. ¿Estás bien? Estoy bien. Bien, bien. Un chivatazo de que iba de camino. Me lo temía. O más o menos, ¿no? Si vuelve, tendré unas palabras con él. No se va a ir, lo encuentra antes. ¿Cómo hacemos un enemigo? Stilson. Está afuera. Algo queda aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Te cuesta mucho el jueguito? Cama.
contacto con el Saint. Vean la entrada del apartamento en los barrios bajos. Se fue el amigo. Aquí está el aparcamiento subterráneo. A ver. Crane al habla. El jefe de la torre se llama Brecken, y no es el hombre que buscamos. El principal sospechoso es una especie de cacique local, que se hace llamar Rice. Está abasteciéndose de anticina, y luego sangra cualquiera que quiera comprarlo. Llevaré a cabo una misión para recoger anticina de los suministros aéreos. Si no lo consigo, tendrán que buscar otra solución. Recibido. Buen trabajo, Crane. Lo estás haciendo muy bien. Sigue con tu misión y danos tiempo para pensar. Y llama en cuanto consigas. Busca el suministro de la zona del caldero. Nada. Secundarias. Interesante. ¿Cuál me da? Muy bien, el agarre. Mm-mm.
No. Adiós. ¿Cuál es esto? Busca suministro de hielo en la zona de caldero. Misiones. Suéltalo.
¿Qué es eso? Encuentro al azar. Aquí donde voy cruzando el puente, encuentro la casa de Gassi. Creo que es punto de ruta.
Terno ultravioleta. Ah, está aquí. Las misiones. Botón de casa. Sin munición subsónica. Ya, y esto. Bueno, ahí no se recuperan.
Pues, ah, Lalo. La torre. La misión se trata de la misión. La torre, vale. No te vean los coléricos. Quiere la requisición. ¿Dónde es eso? Me he dado cuenta. Prende a revelar mejor a esos precios de las tiendas. Ah, qué buena.
ordenador. Conviene. Una inversión a largo plazo. Esto, tu cuerpo se vuelve más atlético para absorber más daño. Al derecho quiero montar. Quiero. Bueno, esa patada aturdidora. Son diseños. Misiones, llegar a la encuentro en la casa de base, sin entrar. Día de la madre.
Junto a la torre. Buena, compadre. Oh, 2000. Lo requerido componente químico. Cuchillo corto. Esto está bueno.
Pero qué ofertón. Plan 49.58. Algunos estamos limpios. ¿Por qué no dejan que nos vayamos? Resistencia en manejo no me pongo el pie. No me puedo curarme rápido. Daño de sangrado. Una competición que los hombres se cuenta de jugar con otros en modo operativo. No se encuentra, no. Abajo.
Buen trabajo. Al acabar con ese laboratorio de anticina, has salvado muchas vidas. Alguien abrirá otro. Es cuestión de tiempo. Lo peligroso es que haya tantos frascos de anticina vacíos disponibles. La gente los tira y luego cualquiera puede rellenarlos con lo que sea. Más vale que empecéis a destruirlos. Hemos recogido todos los frascos de la torre. Brecken está ofreciendo $10 por cada frasco que los corredores encontréis por ahí. Lo cual no es malo. Importante, ¿no? Me perdí. Acá. ¿Cuándo nos dejarán salir? Necesito una cama donde te recuperas. Ven, tengo una oferta especial para ti. ¿Y cuál es esa oferta? Compro prestigio. Sobreviviremos. Ya, creo que lo voy a dejar hasta acá. Y pura vuelta.